Real Madrid 0, Barcelona 4. Los nuevos galácticos de Florentino Pérez cayendo ante un equipo donde la mitad son canteranos. Otra goleada histórica del Barcelona al Real Madrid. Alguna gente se pregunta por qué sucede esto. ¿Qué cosa hizo el Madrid para caer de una manera tan humillante en su nuevo estadio? Se terminó el ciclo de Ancelotti. Los fichajes superestrellas de Florentino Pérez solamente te sirven contra equipos que no tienen historia. Vamos a analizar el partido, lo bueno que hizo el Barça con su proyecto y también lo malo que está haciendo el Madrid esta temporada. Algo que se suele repetir año a año es que cuando el Barcelona golea al Real Madrid en un clásico, ese es el momento en el que la gente tiene que empezar a tenerle más fe al Madrid. Porque ha llegado a ocurrir en algún momento que el Madrid no comienza bien las temporadas, pero al final increíblemente terminan ganando títulos. Y esto es algo muy común en ellos. Sin embargo, para perder un clásico 4-0, lo único que importa es la actualidad. ¿Por qué? Y esto se debe a diversos motivos. De parte del Madrid, creo que ya quedó bastante claro que la idea de armar un equipo de puras estrellitas en un equipo como ellos no funciona. Florentino Pérez ya lo quiso hacer hace más o menos 20 años y le salió mal. Ahora lo quiso intentar de vuelta, fichando a Mbappé, juntándolo con Vinicius, con Bellingham. Pero si te das cuenta, una cosa es el ataque del Madrid y otra cosa es su defensa. Es muy bonito decir que tienes de delanteros a Mbappé, a Vinicius, a Rodrigo que no pudo jugar, o a Bellingham. Pero cuando miras la defensa del Madrid para atrás, te das cuenta que tienes de lateral derecho a Lucas Vázquez, que Dani Carvajal se lesionó para toda la temporada. No es que sea el mejor lateral izquierdo del mundo, pero no se dejen engañar. Si el Madrid ha perdido 0-4 en este partido, es porque demostraron que no son un equipo contundente. Si analizamos el encuentro, nos damos cuenta de que en el primer tiempo, el Madrid tuvo cierta superioridad que no lograron llevar a cabo en el marcador. Y esto sucede también porque el Madrid no tiene un solo 9 en la plantilla que no sea Endrick, porque Mbappé no es 9. Por mucho que le hayan querido poner la 9 en la espalda, Mbappé no es delantero centro, no es un delantero referencia, no es un 9. Están cometiendo el mismo error que cometieron cuando ficharon a Cristiano Ronaldo, que le quisieron poner la 9 en la espalda para que pareciera que era un delantero 9, pero en realidad no lo es. Mbappé es un extremo. Juega en la posición de Vinicius o también en la posición de Rodrigo. Pero como el sistema de juego de Ancelotti no utiliza a un 9 de referencia desde que se fue Benzema, a Mbappé no le queda de otra más que intentar jugar de eso. Y sí, yo sé que Mbappé ha marcado goles en esta temporada, goles también contra equipos irrelevantes. Y a la primera que llegó su mayor rival de la liga, que ahora es el primer lugar del torneo, el Barça, Mbappé no pudo hacer nada, lo agarraban en fuera de juego todo el tiempo. Era el Real fuera de juego. Estuvo 12 veces en posición adelantada. Y esto no solamente es porque el Barcelona supo mover muy bien su defensa para que Mbappé siempre esté fuera de lugar, sino porque el propio Mbappé no arranca a jugar desde la posición que a él más le gusta. Y esto para mí es un error total de Ancelotti que demuestra que su ciclo con el Real Madrid ya se terminó hace rato. Ganó todo lo que tenía que ganar 2 veces, pero ya fue suficiente. Sin embargo, también esto demuestra otra cosa. Los jugadores del Barcelona tienen actualmente muchísima más actitud que los jugadores que están en el Real Madrid. Una cosa es la camiseta del Madrid y otra cosa los jugadores que la portan. Yo, por ejemplo, ya me di cuenta que Mbappé no es un jugador que sienta tanto al Real Madrid como lo podían sentir jugadores en el pasado. Todavía no está cómodo en ese equipo, no se siente identificado, ni siquiera creo que sea un gran hincha del Madrid, porque si fuera hincha, no habría jugado de la manera que jugó contra el Barça. Al menos habría dado un poco más, tomando en cuenta todo el dinero que el Madrid se está dejando con él. Incluso le diría que Vinicius jugó mucho mejor que Mbappé, aportó más, desequilibró, hizo sus jugadas por la izquierda, y creo que el sistema de juego que usa el Madrid deja totalmente fuera al propio Mbappé, porque no funciona ahí. Mbappé tiene que arrancar desde la banda, tiene que tener a un 9 de referencia, como en su momento en la selección francesa tenía a Giroud. En el PSG sí lo hicieron jugar de delantero centro varios partidos, pero era el PSG, la Liga de Francia. Ahí incluso jugando de 10 habría tenido grandes partidos y habría hecho goles. Pero la Liga Española ya es otra cosa, la Champions es otra cosa. El partido que se hacen jugadores como Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, el propio Bellingham contra chicos que en realidad
no son tan superestrellas como ellos, como Fermín López o Marc Casado, es patético. Les pasaron por encima. ¿Dónde has visto tú que un equipo súper físico como el Madrid, con jugadores como Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, el propio Mbappé, y ya no te hablo de los centrales del Madrid, ¿dónde has visto que un equipo tan físico como ese sea totalmente humillado por un equipo de jugadores que no son realmente portentos físicos? Fermín López, Pedri, Casado, Rafinha, Lamine Yamal, jugadores en su mayoría más pequeños, más flaquitos, no tan musculosos. El único que es un buen portento físico es Lewandowski, y es el 9. Y ahí está también la gran diferencia entre el Barça y el Madrid. El Barça sí tiene un 9 y el Madrid no tiene. El Madrid quiso vender el cuento de que Mbappé podía ser el 9 del equipo, el delantero centro, pero está claro que no puede porque esa no es su posición. Por muy bueno que sea Mbappé, no está acostumbrado a jugar así. Eso tampoco quita que le haya faltado actitud. Por otro lado, tienes al Barça, que es un equipo donde la mayoría de sus jugadores de plantilla son canteranos que sí están involucrados con el equipo, a diferencia de Mbappé en el Madrid, y junto con que es una gran generación de jugadores. Hasta se podría hacer un video hablando solamente de la nueva generación que está dando la Masía. Futbolistas como Marc Casado, Lamine Yamal, Fermín López, Pau Cubarsí, Alejandro Valde. Incluso Iñaki Peña, el arquero que entró para reemplazar a Ter Stegen por su lesión, venía teniendo partidos muy malos. Tan malos que el Barça prefirió sacar del retiro a Szczęsny antes que jugársela por él. Y ahora sale a tapar contra el Real Madrid y le saca como mínimo 3 jugadas de gol a Mbappé. ¿Quién se iba a imaginar que Iñaki Peña le iba a sacar tantos goles al que para muchos es el mejor jugador del mundo? Y es que los clásicos también se juegan así, se juegan diferente, se sienten de otra manera cuando eres canterano o cuando eres muy hincha de un equipo. En cambio, cuando eres un fichaje estrella, galáctico, lo sientes diferente. No te afecta tanto perder. Claro que te sientes humillado de que te hayan metido un 4-0 en tu casa, la gente te va a decir de todo. Pero pasan un par de horas y ya se te olvidó. El Barcelona aguantó bien con su estilo de juego, mucho más cercano al Barcelona de antes, con posesión de balón. En el partido contra el Bayern, Hansi Flick, que debe ser el mejor entrenador de Europa en este momento, sale con una postura un poco más recatada, esperando algo atrás, no teniendo tanto la pelota. Y aquí el Barça llegó casi al 60% de la posesión en la cancha del Real Madrid, porque el Madrid intenta también jugar a lo mismo. El Madrid solamente sabe jugar bien a la contra, al juego directo, pero no saben manejarse de otra manera. El Barça, al menos esta temporada, demostró que sabe jugar de las dos maneras, sabe proponer y también sabe esperar. Por eso tiene más puntos que el Madrid y por eso les ganaron 4-0 este clásico. Porque aguantaron bien el primer tiempo y en el segundo salieron con otra postura. Mucho más directos, jugando a la contra bastantes veces. 2, 3, 4 pases nada más necesita el Barça para llegar desde el arco hasta plantarse delante del Unin. Hansi Flick le ha cambiado la cara totalmente al Barcelona, ya no es el que era el Barça de ya derecha que se supone que es su pierna mala, teniendo 17 años. Tienen a Rafinha, el mejor extremo izquierdo del mundo y que para mí a día de hoy está por encima de Vinicius. Y a Lewandowski, que es el que te pone toda la cuota de experiencia y que Hansi Flick ya conoce desde que entrenaba en el Bayern. Un delantero referencia que el Madrid, por ejemplo, no tiene. Además de un mediocampo muy joven, Pedri, luego puede entrar a jugar Gavi, Fermín, Dani Olmo. 2 extremos muy bien posicionados, laterales, uno más defensivo pero muy físico como Koundé y otro súper rápido que es Alejandro Valde. Y una línea de defensa que hizo lo que mejor sabe hacer, dejar a Mbappé fuera de juego. Porque así también se juega con una defensa adelantada. Muchos dicen que adelantar la línea de defensa es peligroso porque te pueden agarrar a la contra, pero eso deja de ser un peligro cuando toda tu defensa está tan sincronizada que se dan cuenta cuando tienen que ir un pasito o 2 pasitos más adelante para dejar al delantero rival fuera de lugar. Muy pocas líneas de defensa pueden hacer eso, y Hansi Flick lo consiguió en este partido con el Barça. 2 goles de Lewandowski en 2 minutos tumbaron hacia abajo todo el plan del Real Madrid y de Ancelotti, que ya no supo cómo responder después de eso. Le anularon un gol a Mbappé en el primer tiempo, luego de que se hiciera toda su celebración, se lo anularon igual y bien anulado también. Gol de Lamine Yamal y gol de Rafinha, que incluso pudieron ser más, porque el Barça también falló. Pudo haber un 5-0, pudo haber un 6-1 tranquilamente, pero aquí queda claro una cosa.
El proyecto del Barcelona este año sí es realmente serio. No solo por la goleada que le hicieron al Bayern, sino también por esta goleada al actual campeón de la Champions. En un clásico, no es la primera vez que lo consiguen. El Barça debe ser el equipo que más veces ha goleado al Real Madrid en toda la historia. También porque están en la misma liga. Pero si comparamos cómo se veía el Barça hace unos 6 meses y cómo se veía el Madrid, la cosa es totalmente diferente. Hay otra sensación. Y esto obedece a que el Madrid, en lugar de cambiar, buscar una estrategia nueva, prefirieron seguir en lo mismo, quitarse un par de jugadores de encima y fichar a Mbappé, desequilibrar la plantilla porque la defensa del Madrid da vergüenza, encima no tienen 9, y el Barça sí decidió cambiar todo lo más posible, hasta cambiaron de entrenador. Por eso su tendencia es mucho más positiva que la del Madrid. Y en este partido se notó la diferencia de nivel que hay entre ambos. Ahora la cosa es si esa diferencia se mantendrá con el pasar de la temporada y no quedará solo como uno de los tantos clásicos que el Barça le ganó al Madrid, goleando incluso, pero que al final de temporada no hubo un final feliz. Vamos a ver qué es lo que pasa.